que quede siempre ahí amándoos y no os deje más. Os amo, oh Jesús mío, más que a mí mismo. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Clavada en las manos, se levantaba la cruz, apoyando el cuerpo sobre un palo para que sobre él descargara el peso del cuerpo. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y a Jesús en medio. Y se cumplió lo que estaba escrito, y fue condenado entre los malvados, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Pilato escribió el título de la sentencia y lo puso en la cruz sobre su cabeza. El rótulo estaba escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este rótulo porque el sitio donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: Los soldados, después de haberle crucificado, tomaron y dividieron sus vestiduras, sorteándolas para ver lo que le tocaba a cada uno. Hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Y aparte la túnica, esta túnica no tenía costuras, sino que toda estaba tejida de arriba abajo en una sola pieza. Dijéronse pues unos a otros: ¡No la rompamos! Mejor rifémosla, a ver a quién le toca. Para que se cumpliese lo que estaba escrito: se repartieron mis vestiduras y sobre mi vestido
sobre mi vestido echaron suertes. Estas palabras son del Salmo 21. Se cumplieron en la muerte de Jesús. ¡He ganado! Que descienda de la cruz para que lo veamos. Del mismo modo, los sumos sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y ancianos, se decían unos a otros: ¡A otro salvó! ¡Y no puede! ¡No puede salvarse a sí mismo! Si en verdad es el rey de Israel, que descienda de la cruz para que lo veamos. Y continuaban gritándole: ¡En Dios confía! Pero miremos a ver si viene Elías a salvarlo. Porque él dijo: soy hijo de Dios. Insultábanle aún los soldados que se acercaban. Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate! Uno de los ladrones que estaban crucificados con Jesús blasfemaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas respondió el otro, le reprendía diciendo: ni tú temes al rey, pues nosotros pagamos por nuestros pecados, pero este ninguna culpa tiene. Y decía Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Estaba también junto a la cruz de Jesús su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena, habiendo pues visto Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba ahí, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel momento la recibió el discípulo y se la llevó a su casa. La hora de nona era entre los judíos las 3 de la tarde, y a esa hora exclamó Jesús con una gran voz diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oyendo algunos de los presentes decían: ¡está llamando Elías! ¡Veamos a ver si Elías viene a salvarle! Después, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban cumplidas, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed.
Había pues colocado un vaso lleno de vinagre y corriendo al punto de ellos, un soldado toma una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña de hisopo y le daba de beber. Decían los demás: ¡Deja! ¡Veamos a ver si viene Elías a salvarle! Jesús, luego que recibió el vinagre, dijo: Ya todo está acabado. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, inclinó la cabeza, entregando su espíritu, todos de rodillas.